El día viernes, bueno, debido a las inclemencias del tiempo que nos aquejó acá en Volcán, lamentablemente tuvimos que suspender algunas noches, así que bueno, el día viernes se va a hacer la última noche con este puntaje y a posteriori se va a hacer la sumatoria y la entrega de premios. Mira, nosotros el año pasado hemos recuperado recién el dinero en el mes de septiembre, fines de septiembre. ¿Y ahora que ahora cuándo proyectan recuperarlo? Porque cuando le devuelvan a fines de septiembre ya no vale nada lo que ustedes pusieron. Exactamente, la verdad que sí, bueno, veremos a pero, ver. ¿Pero hicieron depósito este año? ¿Hicieron depósito este año? Pero bueno, trataremos en lo posible de empujar. O sea, te digo, el año pasado se recuperó en ese tiempo porque, bueno, pero el muchacho que estuvo encargado de hacer los trámites del baile, de los bailes, digamos, y de los fortines, estuvo ahí empujando, empujando, ¿viste? Y bueno, lograron. Otras instituciones no lo pudieron hacer y quedó, bueno, como este año, como quedaba, como que entraba, digamos, este año ahí y, bueno, tenían que poner una diferencia y se volvía de nuevo a... Te pregunto, ¿por este año hicieron depósitos? Porque era uno de los puntos que se hablaba de que... Sí, se hicieron, o sea, las comparsas que hicieron, digamos, los bailes, las que no hicimos, por ejemplo, las que hicimos fortines o eventos que eran al aire libre, gratuitos, no, se peleó hasta último momento para poder... tener, digamos, no pagar ese depósito, porque en realidad si estábamos haciendo al aire libre, ponerle los desentierros, que no hay fines de lucro y que no se vende ni siquiera un vaso de cerveza, entonces no tenía sentido, así que bueno, peleamos hasta el último momento con las instituciones de la quebrada y se logró, bueno, en ese sentido, la verdad que ha sido una lucha incansable, ¿no? Pero bueno, es lamentable que haya pasado esto porque al fin y al cabo, en lugar de prepararnos por ahí para hacer, no es cierto, todas las actividades que teníamos para hacer, teníamos que perder el tiempo en estar yendo y viniendo, teniendo reuniones y bueno, la verdad que ha sido en ese sentido lamentable.